Sí, Rosa. Hola, ¿qué tal? Nuevamente en Kids Talent y ahora con un tema diferente, que ya es muy importante hablar de los propósitos de Año Nuevo. ¿Tú eres feliz? ¿Ya sabes lo que vas a hacer el 2021? ¿Te han estado pasando cosas que a todos nos ha ocurrido en pandemia, ¿verdad? ¿Algún tema económico, familiar, decisiones, no sabes a dónde ir, te sientes perdido, no sabes qué rumbo tomar? Quizás estás en la incertidumbre de lo que va a pasar el siguiente año. Volvemos a tener hoy a nuestra querida Jocelyn Lizana con el método Sana desde nuestro querido país hermano Chile. Bienvenida, Jocelyn, ¿cómo estás? Un gusto volverte Hola, a ver. bien, muy, muy contenta, muy feliz de estar acá entre emprendedores. Disculpen, cosas de casa, voy a sacar ese mantelito que se ve ahí, que estamos todavía, acá en Chile son las 11 de la noche, estamos cenando, entonces estábamos trabajando todo el día, así que bueno, estamos en cosas de casa, mi querida Claudia. Muy contenta de estar acá nuevamente, amiga, para ayudar a todo el mundo a definir sus propósitos de Año Nuevo. Que lo principal es rodearnos de gente maravillosa y no gente tóxica. Encontrar este nuevo rumbo de las personas que nos pueden acompañar, que nos pueden guiar, que nos ayuden a decidir buenas amistades, buenos círculos sociales. Es difícil hablar de este tema de amistades y círculos sociales, ¿no? Del tema de decisiones, de toma de decisiones, porque nos cuesta mucho trabajo despegarnos de ciertos de nosotros, confiar en lo que podemos hacer, confiar en tu corazón, en tus sueños, en tus propósitos. ¿Qué podemos hacer aquí en este tema, mi querida Dios? Que es un tema bien lindo. Sí, bueno, tú tocaste algo muy importante. Mira, confiar en ti mismo, confiar en lo que eres capaz. Yo voy a contar una intimidad nuestra a la audiencia, porque creo que lo ejemplifica muy bien. Ambas nos conocimos en un proceso difícil, en un proceso que tiene que ver con que teníamos un proyecto, ¿no? Un proyecto hermoso para ayudar a mucha gente. Pero las cosas no se dieron para ayudar a las personas porque ese proyecto no iba en la línea valórica que tenemos nosotras dos. Y conversando, tú tenías un sueño que era crear una academia de talentos. Y lo tenías durmiendo ahí en ese corazón. Y tenías temor de dejar el otro proyecto. Y sin embargo, lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Porque un emprendedor se hace tres preguntas. Anota estas tres preguntas. Agarren lápiz y papel todos porque va a estar muy, muy, Lápiz muy y padre. papel. Lápiz y papel. ¿Qué necesito para emprender? ¿Qué es emprender? Emprender es algo fácil, es iniciar algo, ¿ok? Pero solo eso, no, son tres cosas. Es tener valentía para iniciar algo, que fue el paso que tuviste cuando iniciaste Kids Talent, la valentía de hacerlo. Pero luego viene el segundo paso, que es perseverancia para mantener el proyecto, que era lo que ambas estábamos haciendo en el proyecto anterior. Pero la tercera parte de emprender tiene que ver con la sabiduría. ¿Por qué? Porque un proyecto, un buen emprendedor sabe hasta dónde llegar con un proyecto y dónde empezar con otro, sin cambiar la meta final. ¿Cuál es tu meta final, Claudia? Era ayudar a muchos niños a encontrar su talento y que ojalá puedan emprender a través de ellos, pero principalmente a vivir de su talento, más allá de su emprendimiento, a vivir de su talento. Eso es lo que tú querías con Kids Talent. No cambiaste tu meta, pero cambiaste tu forma, ¿cierto? En tu emprendimiento y los emprendimientos que hace la gente debe saber que hay que tener valentía para partir, perseverancia para continuar y sabiduría para decir, a ver, mi meta está acá. Voy por este camino, pero es necesario seguir por este que me está costando tanto y que le pongo cariño y que le pongo talento y que le pongo empeño, pero no llego a ninguna parte. A lo mejor hay un camino B. Y si tomas el otro camino, a lo mejor ese camino, que es el que realmente tu instinto te dice que es el correcto, que tiene que ver con tu vocación, que tiene que ver con lo que a ti te mueve, que tiene que ver con lo que tú amas, que tiene que ver con lo que te motiva, con lo que te hace levantarte contento todos los días,
Te aseguro que ese camino te va a llevar a la misma meta, pero de una manera más feliz. Entonces, lo primero que tenemos que decidir es cuál es mi meta. Si tú no sabes para dónde vas, nunca vas a saber qué camino puedes tomar. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos el 2021. ¿Cuál es mi meta? ¿Y qué me está haciendo feliz, no? Porque me acabas de decir algo bien padre. Cuando yo decido, y se lo platico a muchos papás de que nos acompañan hoy en Kids Talent con sus pequeñitos y que han confiado en nosotros, yo vengo de un medio televisivo, ¿no? De 25 años de trabajar en televisión. Entonces, cada que existían programas de niños, me di cuenta que hacía falta enseñarlos a autoproducirse, ¿no? O sea, participan en muchos realities de, llamémosla de cualquier televisora, ¿no? Que son muy valiosos, el entretenimiento y la televisión y la tecnología son muy valiosos, pero hoy que los tenemos más de la mano, hoy es cuando más digo, Kids Talent nació para ayudar a los niños a que aprendan a autoproducirse, que si no te quedaste en un reality importante o en un concurso, bueno, eso no quiere decir que eres malo, quiere decir que nos falta práctica, que nos, como dices tú, que nos falta a qué camino voy, que a lo mejor tengo que aprender más cosas, que a lo mejor tengo que tomar más cursos. Todo eso, todo ese aprendizaje, porque como un amigo, un viejo amigo bien me decía, conocimiento es poder, mientras tú más te prepares, seguramente vas a llegar a una meta con el sueño que tú querías, ¿no? Y este era mi sueño, es mi sueño todavía. Sigue esa idea y hasta que me muera. Que los niños de todo el mundo encuentren su manera de autoproducirse, de trabajar, de ver sus habilidades con el amor que siempre transmiten. Los niños siempre transmiten amor y verdad al mundo. Y yo creo que si los guiamos de una buena manera, de la mano de muchos coaches tan buenos que tenemos en Kids Talent, yo creo que pueden lograr muchas cosas. Exacto. Bueno, tú encontraste tu meta de grandeza. Y aquí quiero entrar en los propósitos 2021. La vida no tiene una sola meta. La vida tiene al menos, y las voy a contar, después les voy a decir cuáles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metas. Al menos 13 metas. Mira, 13 es el día de mi cumpleaños, nunca las había contado. Que este domingo, me tiene que saludar. Aquí te vamos a felicitar. Eso. 13 metas tiene al menos la vida. 13 metas tiene la vida. Ay, Dios, pero ¿cómo tantas? Claro, por supuesto que sí. Y si tú estas 13 metas no las tienes claras, entonces todo lo que empieces no vas a saber si te van a llevar allá. A veces la gente elige una carrera y no sabe por qué la elige. O piensa que a lo mejor con eso va a pasar el final de mes, o económicamente, o piensa que con eso va a ser feliz a su hijo. ¿Cuáles son esas 13 metas? Tienen que anotarlas ya. Primero, vamos a hablar, las vamos a nombrar y después las vamos a detallar. ¿Te parece? Para que la gente pueda planificar su 2021. Meta número uno está relacionada con el amor. Amor. Meta número dos está relacionada con el hogar. No con la casa, con el hogar. Hogar. Meta número tres está relacionada con la familia. Meta número cuatro, la grandeza. Grandeza. Y esa es la meta que tú con Kids Talent estás cumpliendo. La grandeza tiene que ver con cuánta gente ayudo mientras yo cumplo mi vocación. La meta número 5 tiene que ver con el dinero. El dinero, que la gente como que dice ya, el dinero es necesario y como que evitan hablar del dinero. Y el dinero es absolutamente una meta que tiene que estar extra mega clara. O sea, ¿con cuánto pago mi vida soñada? 6. El trabajo o el emprendimiento, ya sea que tú trabajes, ya sea que tú emprendas, igual cuando emprendes tienes que dedicar ciertas horas a tu emprendimiento, por lo tanto le vamos a llamar trabajo. Séptima meta, viajes. ¿Cuánto vas a viajar en tu vida, en tu año? Octava. La octava meta tiene que ver con el crecimiento personal. ¿Qué voy a arreglar de mí este año? Porque uno no es perfecto, uno tiene defectos, muchos. Y si uno se conforma y se queda con la frase de es que yo soy así, es que soy desordenada y todos nos tenemos que aguantar de que Jocelyn sea desordenada. No, eso está mal. Yo soy desordenada y tengo que arreglarlo porque eso afecta la vida de los demás.
Claro. O yo soy manipuladora y así me tienen que aguantar. No, que vas para allá. O si eres manipuladora, tienes que cambiar, porque eso no está bien. ¿Bien? Meta número 9. Hobbies. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tus hobbies? Meta número 10. Salud. ¿Qué tan sana vas a estar? ¿Qué pregunta? ¿Cómo lo voy a saber? Si no sé, a lo mejor me da COVID, a lo mejor me da cáncer, a lo mejor me quiebro un pie. Bueno, pero tú tienes que tener una meta de salud. Si estás con sobrepeso, tienes que pensar, ¿quieres mantener tu sobrepeso o quieres bajar? Porque la gente, por ejemplo, con el tema del sobrepeso, la gente siempre lo posterga. No, es que viene el año nuevo, no es que viene Navidad, no es que vienen las vacaciones, no es que viene la patrícula de los alumnos donde tengo que inscribir a mi hijo, no es que viene el pago de la licencia a conducir, no es que... Y al final nunca empieza. Y al final nunca empieza. Todo lo postergamos. Todos lo postergan. Es que el mejor es el lunes. Parte un miércoles con el tema de cuidar tu peso. ¿Por qué un lunes? ¿Qué tiene que ver los lunes? Parte un miércoles. Parte un jueves en la noche. ¿Qué día es mañana? Jueves. Jueves en la noche. Jueves mañana, jueves a mediodía. Meta de ocio. ¿Cuánto ocio vas a tener? Meta de deporte. ¿Cuánto deporte quieres hacer? ¿Qué tipo de deporte quieres hacer? Y meta de descanso, que no tiene nada que ver con el ocio. Esa es la tercera meta. El ocio es no hacer nada conscientemente o ver una película. Y descansar es otra cosa, que no tiene nada que ver con el ocio. Porque en el ocio, por ejemplo, cuando tú ves una película, no estás descansando a la vista. Claro. Descansar es descansar. Descansar es dormir. Descansar es tomar una siesta. Descansar es mirar el mar, meditar. Meditar. Bueno, entonces, ya hay 13 metas que tú tienes que definir en la vida. ¿Te has sentado alguna vez, Claudia, a pensar qué quieres en cada uno de esos aspectos? Sí, desde que te conocí. Ah, muy bien. Yo tengo todo anotado en mi cuadernito de metas de felicidad. Muy bien, porque fíjate que hay países hoy día que más que medir el Producto Interno Bruto, están midiendo el Producto Interno de felicidad de su gente. Porque a veces hay países que son súper ricos, pero su gente no es feliz. Y hay países que son súper pobres y su gente no es feliz. Entonces, no está relacionado solo con el dinero. De hecho, de las 13 metas que tienes que tener, en el método SANA, que es el método que he creado para que la gente sea libre y feliz a través del emprendimiento, libre y feliz y viva una vida equilibrada, donde no viva todo el día en torno a sus negocios, ni viva todo el día en su familia pensando que no tiene dinero. Este método siempre pretende que te lleve a un equilibrio integral. Entonces, vamos a las metas, a la meta número 1. ¿Te parece, Claudia, a la meta de amor? Meta, voy a reafirmar lo que dice Josh, lo que ella creó desde hace muchos años, el método SANA. Vamos a la primera meta. Método SANA, exactamente, con Z, porque tiene que ver con mi apellido, que es Lizana. Es Lizana, y porque además yo a través de este método sané muchas cosas que me han pasado en la vida y que hoy día me permiten alejarme de gente muy maligna. Primera meta del método SANA. Amor, amor. Yo les voy a plantear mi meta de amor, pero tú tienes que encontrar tu meta de amor. Meta de amor de Jocelyn Lizana. Amarme a mí misma y que me amen como yo me merezco. ¿Qué significa eso? Que me tengo que querer tanto que yo puedo amar a otro ser humano. Pero ese otro ser humano lo quiero para todo, pero no lo necesito para nada. Y me refiero a la pareja, a los padres, a los hijos, a los amigos. ¿Se entiende? Yo me amo tanto que a lo mejor quiero a mi pareja para todos los días, para ir a todos los viajes, para hacer todas las veces que quiera el amor con él, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener conciencia que puedo vivir sin él. Y que también ellos pueden vivir sin ti y tener sus espacios. Y esa es la segunda parte. Que me amen como merezco ser amada. Es decir, la otra persona, en mi caso, a lo mejor en el caso tuyo no es así, pero es recomendable. La otra persona también tiene que amarme, amarse tanto él, que me ame y me quiera para todo, pero no me necesite para nada. Exactamente. Que sea independiente de mí.
Pero no solamente con la pareja, Claudia, también tiene que ver con los hijos. Hay muchos hijos que son súper dependientes del padre o de la madre y ellos quieren vivir la vida y ya no pueden y están grandes. Los hijos canguros, los de 30, 40 años que viven con los padres, son un problema. Están los padres que son absorbentes y que no te dejan libre como hijo. Bien. Entonces tú tienes que tomar una decisión respecto al amor. ¿Cómo te vas a amar? Y tienes que anotar qué es para ti merecer ser amada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a mí me gusta ser amada con libertad. A mí me gusta que a mí me dejen a las 11 de la noche de Chile estar tranquila haciendo una pantalla y nadie me esté molestando y que lo entiendan. Y eso yo lo tengo en mi casa, ¿bien? Porque mi pareja comprende lo que me gusta hacer y yo también lo comprendo a él. Entonces tú tienes que anotar qué es lo que es para ti un amor merecido. ¿Bien? Y cuando tú lo tengas claro, cuando te llegue una pareja que no te da eso, cuando te llegue un hijo que no te está dando eso, cuando te llegue un padre que no te está dando eso, tú tienes que decir, a ver, hasta aquí nomás. ¿Por qué muchas parejas comienzan como rey y después se arruinan? Porque las mujeres creemos que merecemos algo, no se lo explicamos a la pareja y pasa el tiempo y esa pareja nunca supo lo que es para nosotros merecerse. Exactamente, muchos no expresan que como que creemos que son adivinos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, creemos que ya lo tienen que saber y no, tiene que ¿No? haber comunicación. Para los dos, ustedes le tienen que preguntar a su pareja, ¿qué es para ti amarte como lo mereces? ¿Y qué es para mí? Y llegar a acuerdos previos, evita muchas peleas. Sí, de hecho. Ese es el primero, mi primer Amor. meta, el amor. La Y a segunda. partir de ahí, mira, con esa meta clara, nadie tóxico entra en tu vida, porque apenas llega alguien que te roba energía, tú lo eliminas del mapa. Deberíamos de hacer eso muchas veces. Claro, a mí me ha pasado con socios de negocio que los encuentro tóxicos. Digo, yo no puedo hacer negocio con esta persona, no tiene nada que ver conmigo. Es una persona terrible, mala, y listo, y salgo de ahí. Hay gente mentirosa que quiere ser socio de uno, que parte con una cara y después es otro. También hay que eliminar a esos socios de negocio, de pareja, amigos, incluso amigos que son mentirosos. Y que uno los perdone, los perdone, los perdone, y resulta que nunca van a cambiar. Hogar. ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres vivir tú, Claudia? ¿Cuál es tu hogar ideal? Ay, yo creo que yo soy muy bohemia. Yo siempre he querido vivir como en un bosque, con tipo una cabañita, la chimenea, ya más viejita, ¿no? Ya más viejita. Pero Sí, hoy así día, ¿dónde con. quieres vivir tú hoy? Hoy vivo donde sí quiero estar y donde me siento feliz, pero ya de viejita sí me gustaría un tema pues más bohemio, ¿no? Más de cabañita, una chimenea. Siempre he soñado con una chimenea, ¿sabes? O sea, eso sí. Es como parte de mi vida de viejita. Muy bien. Bohemio acá se usa para la noche, como que es como para la gente que le gusta vivir de fiesta, acá en Chile. Ah, yo en Chile no. Bueno, aquí también un poco, pero no. O sea, me refiero a una vida más tranquilona, enfrente de una chimenea, a lo mejor de repente leer un libro, porque sí me gusta mucho leer. Entonces, yo creo que más viejita sí me veo, hasta en una de esas sillas mecedoras, ¿no? Así como. No tejiendo, definitivo no, porque nunca se me dio eso de tejer, pero sí con un librito, más tranquilita. Por ahí dice Rosa Nelida, bueno, nos da su observación, dice, dejar las cosas claras desde un principio. Sí, E yo irlas creo que sí. aclarando todo el tiempo, porque para evitar problemas. Mire que uno también va evolucionando, ¿no? Hola, Carla. Hola, Carla, Carlita Cordero, saludos. Hola Hola, María María José. José. Denos un nombre, díganos de dónde son para irlas saludando y contando su experiencia y vayan anotando ahí con el chat cuál es su meta de amor 2021. ¿Cuál Sí, es su meta mamitas, o todos los que nos estén viendo, el tema está amor? muy bueno. ¿En qué meta nos quedamos entonces? Hogar. Yo te digo el hogar que yo quiero y para que la gente tenga un ejemplo, ¿no? De qué es lo que tiene que buscar él en esa respuesta. Mi meta es siempre vivir frente al mar, siempre vivir frente al mar. Entonces,
Yo cuando de repente se me va la cabeza y digo, ay, quiero tener una casa grande, linda, en el campo y el mar. ¿Está el mar? No, no está el mar, ya me devuelvo. Te ordena las ideas. Después digo, uy, quisiera vivir en tal lugar que es tan precioso, que el clima. ¿Y el mar? No, no está el mar. No, entonces me devuelvo al mar. Entonces, ¿a dónde vivo? Siempre lo digo, frente al mar. Tú sí Entonces tú vives allá en el mar. tienes que definir dónde quieres vivir y eso te va a ayudar a tomar decisiones para que todo tu proyecto vaya hacia allá. Pero si tú nunca te preguntas dónde quieres vivir, vas a vivir en cualquier parte y no vas, probablemente vas a adaptarte a esa realidad, pero no quiere decir que sea tu vida soñada. Claro. Familia, ¿qué quieres de tu familia? ¿Cómo quieres vivir tu familia, Claudia? ¿Quieres estar todos los domingos en la casa de tu mamá? ¿Quieres ir todos los fines de semana a la casa de la suegra? ¿Qué quieres de la familia? ¿Cuántas veces quieres ver a tus tíos al año? ¿Cuántas veces quieres estar con tus hijos? ¿Cuánto quieres regalonear por día? Hazte esas preguntas. Pues si tú te haces esas preguntas cada vez que quieras tomar una decisión respecto de un negocio, de un trabajo, de un socio, de un amigo. Tu mente se va a acordar de su meta y va a decir, ¿esto que voy a hacer me lleva a mi meta o me saca de mi meta? Pero si tú no tienes clara la meta, vas a tomar decisiones equivocadas. O vas a tomar una decisión y no vas a saber cuándo salir de ella. Si tú tienes clara tu meta, sabes cuándo salir. Y antes de lo que te imaginas, ¿no? Porque yo creo que cuando sí te planteas estas cosas tan importantes, sí puedes salir mucho más rápido de lo que tú esperabas, pero muchas veces nos da miedo, ¿no? O sea, nos dicen, no, pero es que si yo hago esto, a lo mejor voy a perder aquí, a lo mejor voy a perder allá. Nos da miedo. Y Miren, cuando tenemos... disculpa, algo que es importante a propósito de lo que estás diciendo del miedo. Suponte que perdieras dinero, mucho. El dinero se vuelve a hacer, pero lo que no se vuelve a hacer es la salud mental. Claro. Y la gente que nos hace perder dinero, que nos hace daño con el dinero, que a veces a mí me han estafado en la vida. Una vez me estafaron con $1 millón. $1 millón. A los 28 años yo gané mi primer $1 millón y me lo robaron todo una corredora de bolsa que me estafó y se quedó con el dinero. A los 28 años, embarazada de melliza, 8 meses de embarazo. ¿Y sabes qué hice cuando me enteré? No era millonaria, yo era mi primer $1 millón, pero no tenía más plata, era toda mi plata. Yo había logrado hacer un negocio que me reunía ese dinero. Y obviamente si lo perdía quedaba en cero. Y me llama mi ex marido y me dice, Jocelyn, nos robaron toda la plata, nos estafaron, se arrancaron, qué sé yo. Yo me paré y me hizo sentarme porque pensó que yo iba a perder la guagua cuando me avisaron eso. Cuando estabas embarazada, sí. Claro, de las mellizas. Yo le digo, bueno, fue plata, se vuelve a hacer. Lo hicimos una vez, se vuelve a hacer. Y me paré, seguí caminando y listo, y será. Y si hay alguien que te embarra, peléala un poco, lúchala un poco. Pero en realidad la vida se devuelve. Todo el daño que te hacen, 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 se paga. Y no lo tienes que cobrar tú. La vida se hace cargo. Cuarta meta, grandeza. Cuarta meta, grandeza. Eso Perfecto. es un tema muy importante, la grandeza, porque yo creo que mucha gente tiene mal enfocado el tema de grandeza, ¿no? Porque tu grandeza, en mi caso, primero, creo yo que tu primera grandeza tiene que ser espiritual y de valentía, como decías tú, para enfrentar lo que vivas, ¿no? Porque puede haber gente que te quiere intimidar, puede haber gente que te amenaza, puede haber gente que te diga no sirves para nada, no va a funcionar, en fin. Pero yo creo que si tienes una grandeza espiritual desde tu corazón con todo lo que hagas, yo creo que todo se puede en esta vida. Totalmente, totalmente sí. Mira, la grandeza es el octavo hábito de la gente altamente efectiva. No sé si alguna vez leíste el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Bueno, hablaba de 7 hábitos productivos que tenía que ver con tener agenda, un montón de cosas prácticas. Y
segundo libro después de eso fue El octavo hábito de la gente altamente efectiva. Y el octavo hábito es la grandeza. Por eso es una meta. ¿Y qué significa la grandeza? Es a cuánta gente ayudas en la vida. Porque uno no es un ser individual. Uno le guste o no le guste, nació de alguien. Así como que ya dependiste de alguien. Te guste o no te guste, dependiste de alguien. Y vas avanzando y te guste o no te guste, necesitas alguien que te construya la casa, alguien que te arregle la tubería de la casa que se te rompió, alguien que te haga la comida en el restaurante. Entonces, si tú vives en un entorno de gente, tú tienes el deber de ayudar. Pero tú dices, ¿pero por qué? Pues si yo quiero no ayudar a nadie. Sí, es verdad, te va a ir más mal. Porque en realidad la vida te devuelve la mano en función de cuánto tú entregas. Pero ojo, hay un límite. Y yo te lo digo como política en transición de salirme de la política, porque yo soy política acá en Chile. Soy concejal de La Serena y ex candidata alcaldesa incluso. La grandeza tiene un límite. Y te lo digo como una mujer que se metió en política justamente para poder ayudar. El límite es que tú ayudas a todo el mundo solo si tú estás bien. Claro. Si tú no estás bien, todo lo que ayudes te va a ayudar y te va a sostener, pero no vas a ser capaz de sostener a la gente ingrata. Y es muy importante tener la mente clara, que estar tan bien que toda esa gente ingrata que te trata mal a pesar que le has tendido la mano, no te importe que te haga daño, no te importe que no te valore. Tú tienes que estar tan bien que tienes que desearle bien a la gente que te hace mal, incluso cuando has sido buena persona con esa persona. Entonces, ¿cuál es el límite de ayudar? Si tú no estás bien, primero te arreglas tú y luego ayudas. Y cuando tú ya estás bien, puedes ayudar a los demás. O en paralelo, si eres capaz de aceptar la crítica o el desdén o el desprecio de alguien con quien has sido gentil o a quien le has tendido la mano. Y eso es difícil, ¿eh? La gente me dice todos los días, Jocelyn, ¿cómo tienes tanta paciencia para tanta gente que de repente te quiere atacar y se inventa perfiles falsos? Y yo les digo lo siguiente, les digo, entiendan que el hater, y el hater es el odioso, el que siempre te ataca, ¿no? Los haters. Trabaja para uno. Claro. Porque, cuando tú ayudas a tanta gente, y eso le pasa a todos los haters que se meten en mis redes sociales, cuando tú ayudas a tanta gente, la gente te defiende. Y el hater termina abrumado. me meto a defenderme porque he ayudado a tanta gente en la vida que mis hechos han hecho que la gente me quiera y me defienda de gente que no te va a querer porque uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Todo el mundo, sí. Y eso lo tienes que aceptar, que tú no le vas a caer bien a todo el mundo porque uno tiene una personalidad que a algunos le sienta excelente y a otros les parece demasiado. Y eso, si tú no lo aceptas, no puedes ayudar a más gente porque te frenas. Claro. La grandeza, tú tienes que tener una meta. Yo, por ejemplo, tengo una meta de aquí al 2028. Ya al 2028. ¿Sí? Ya nomás llevo un año, entonces tengo que alargar mis metas. Claro. Tú a tus metas tienes que ponerle un plazo. Después, eso es el último punto de las metas de propósito de 2021. Yo tengo la meta de estar ayudando en paralelo a 100.000 personas por año a partir del año 2028. 100.000 personas por año. Entonces, todos los días, cuando yo diseño un negocio, cuando yo emprendo algo, cuando diseño una aventura, cuando, como Loca Travesía, que los invito a seguirme en Loca Travesía, que estoy recorriendo Latinoamérica ayudando a los emprendedores, con mi familia, yo digo, bueno, aquí estoy impactando a tanta gente, ya. Y si hago esto, ¿a cuántos podría ayudar? Y si hago esto, ¿a cuántos podría ayudar? Y si hago esto otro, ¿a cuánto? Y si saco las cuentas y digo, ya, y de aquí al 2028, ¿a cuánta gente voy a estar ayudando? ¿Por qué? Porque yo ya organicé mi vida, ya estoy bien, estoy armada, ¿cierto? Y digo, bueno, entre más gente ayude, yo sé que la vida me lo va a devolver en bendiciones. Y las bendiciones son de todo tipo. Alegrías, cariño, regalos, salud mental, dinero, todo. Entonces, está muy bien tener grandeza.
Hay mucha gente que no la tiene y es maligna. Y se hacen ver como personas que tienen grandeza, pero en el fondo no lo son. Y de esa gente hay que alejarse rápidamente. Meta número 5, dinero. El 2021, querida Claudia, ¿tienes claro cuánto vale tu vida soñada de enero y tu vida soñada de febrero y tu vida soñada de marzo? ¿Has calculado? Yo creo que sí. Cuando ya tienes un negocio, cuando ya quieres ser empresario o hacer cosas, porque puedes tener dos o tres trabajos diferentes, ¿no? Yo lo he vivido casi toda mi vida, ¿no? Cuando empecé a trabajar en medios de televisión, en Televisa o a nivel internacional, en fin, ya tienes un trabajo, ¿no? Estudiaste algo, te dedicaste a algo, empiezas con ese. Pero cuando también eres empresario, o sea, tienes dos o tres cosas a la vez, creo que es cuando más responsabilidades tienes y fallas muchas veces, lo digo por experiencia, ¿verdad? Fallas muchas veces. Y yo creo que ahí es cuando empiezas a calcular tu vida. ¿Por qué? Porque el tener más significa tener más responsabilidades, no solo contigo, con tu familia, con la gente que te está apoyando, con tus empleados tal vez, ¿no? En el caso de mucho más empresas estoy hablando, aunque tengas uno o dos empleados, ya tienes una responsabilidad. Entonces, con familias. Exacto, en este caso, por ejemplo, con Kids Talent, con los papitos y las mamitas que siempre nos acompañan, es una responsabilidad que sus pequeños realmente estén aprendiendo, ¿no? En cada uno de los talleres, en fin, a lo que voy es que cuando llevas todas estas metas claras, como dices tú, empiezas a calcular tu vida, ¿no? Empiezas a decir, pues, de aquí a enero, no sé, quiero estar, primera meta, muy bien de salud, ¿no? Y tener un colchoncito a lo mejor para sobrevivir a ciertas cosas que estamos pasando. Y justo por eso me gusta el método Sana, porque sana tu pensamiento, tu vida, te empiezas a organizar, como lo que tú haces en el método Sana, te deja más claro cómo quieres de aquí a enero, febrero, marzo, abril, en fin. Empiezas a calcular, yo creo que ya. Debes ser mi mejor alumna, Claudia, porque lo captaste tan bien. Yo creo que sí, pero también son los trancazos de la vida, ¿verdad? Pero ya lo ve uno más claro. Hasta los trancazos te saben bien. Claro, lógico. Si vamos a trancarla, la trancamos bien. Pues ya lo ves positivo. Dices, bueno, pues ya la regaña, ni modo, ahí voy otra vez. Ahí voy otra vez, exacto. Sí, efectivamente. Bueno, para la gente que nos está viendo, es muy importante que ustedes digan cuánto vale mi vida soñada. Y les doy un ejemplo cómo se hace esto. Hola, hola Susana Tejeda, hola Sol. Sol ¿Cómo Rodríguez. Se calcula la vida soñada? Entonces, tomen un cuaderno o un Excel, mejor un Excel, y digan, bueno, mi casa soñada, no la que están viviendo hoy, su casa soñada, ¿ok? Donde quieren vivir, vale tanto al mes. La luz tanto, el agua tanto, el gas tanto, los gastos comunes tanto, trasladarme todos los días de ahí hasta donde yo trabajo tanto, el colegio tanto, hacerme la cirugía plástica el 2021 vale tanto, mantenérmela en 5 años más vale tanto, hacerme las uñas, el pelo, tener un personal trainer vale tanto. Esta es mi vida soñada. ¿Cuánto vale? Y uno dice, miércoles. Vale mucho. Entonces, lo primero que te das cuenta es que tu vida soñada es bastante cara. La gente no dimensiona. Sí. ¿Y por qué vivimos endeudados? Porque gastamos tratando de vivir esa vida soñada, pero no emprendemos tratando de financiarla. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo primero que tienes que decir, ¿cuánto vale mi vida soñada? Vale todo esto, listo. Entonces, yo necesito, no sé, $8,000 al mes para pagar mi vida soñada. ¡Wow! ¿Gano $8,000 al mes? No, pero estoy gastando $8,000 al mes. Chistosamente, eso pasa, yo creo, en muchas familias. Me ha pasado, por eso ya empezamos a ordenarnos desde que somos empresarios, yo creo, que te da mucha visión. Y aunque no seas empresario, ¿no? Puedes tener una microempresa, un puesto de lo que sea, es una responsabilidad bien grande. Pero aunque eso es muy chistoso lo que acabas de decir, perdón, te interrumpí, pero es que me cayó la pedrada. Sí, tú dices, sí. No, pero es que yo no gano $30,000, por decirte algo. Pero si te pones a hacer cuentas, sí los ganaste, pero no te diste cuenta. Claro. ¿Gastaste? Y luego ya gastas un poquito más. Y se te va haciendo un hoyo. Bueno,
Ahí es donde viene también la administración del dinero, y lo vamos a mencionar así muy rápido, esto es mucho más profundo en el método Sana. Diga, nunca te olvides de este término, diga, 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 diga. ¿Cómo administrar el dinero? Diga. Donar, invertir, gastar y ahorrar. Donar, invertir, gastar y ahorrar. Diga, 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 diga. Se dona, hay que tener un chanchito con cuatro hoyos, le digo yo a los niños, a mis hijos. Yo le regalé a todos cuatro tarros a cada uno. Cada billete que tú recibas, 10% es para donar, 30% es para gastar en tus gastos mensuales, 30% es para invertir en los negocios que se te vayan ocurriendo, cosa que ojalá te retorne, y si no se retorne, no te afecta tus gastos, puedes manejar los riesgos, y 30% es para ahorros que pueden servirte para una emergencia, para un viaje extraordinario, para salir a pololear, de novio, acá se dice pololear, ¿ok? Entonces, en realidad, del 100% del dinero que tú tienes, no debieras gastar más del 30-40% mensualmente, y el resto del dinero debiera quedar en los otros chanchitos. Y de esa manera tú nunca vas a tener un problema económico, porque vas a tener siempre dinero para echar a andar esa idea que se te ocurrió. El problema es que la gente nunca guarda para invertir. Y claro, la gente dice, no, pero ¿cómo si yo gano el sueldo mínimo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Claro, porque parten adultos haciendo esto, cuando en realidad debieron haber partido cuando eran niños. Si cuando niños aprenden a manejar el dinero de esa manera, cuando son jóvenes y parten su vida laboral, no parten pobres, aunque ganen el mínimo, porque ellos ya aprendieron y empiezan a tener un capital de ahorro. El otro día mis hijas quisieron ir a comprar cosas a una feria artesanal y llevaron todo su dinero. Yo le dije, diga, ay mamá, no, es que no sé qué, diga, no, es que me voy a gastar todo, no sé qué. Bueno, llegaron a la casa, llegaron a la casa sin nada. Y le dije, uy mamá, no me quedó nada. Diga, le dije yo, eso es para que aprenda, tienen 11 años, obviamente les estoy enseñando, eso es para que aprenda que si tú no ahorras y no inviertes, ¿cómo vas a...? Porque hay mi hija que está haciendo un negocio de cosplay. ¿Cómo vas a hacer un negocio de cosplay si no tienes plata para invertir? Te la gastaste toda. Entonces, es más difícil cuando uno es adulto, pero siempre se puede, siempre se puede. Y fíjate, si efectos de duda, me refiero a que información la tenemos, ¿no? O sea, tú misma lo has dicho, Kiyosaki, la misma vida de Steve Jobs, que yo soy un poco fan de eso porque soy amante de la tecnología. Por eso aquí es producción audiovisual y artístico todo el tiempo, porque la tecnología es muy importante, la ciencia, leer, todo esto siempre ha existido, pero no le hacemos caso. No le hacemos caso. Y por eso el método Sana tiene como base en la E, porque cada letra del método son verbos, en la E del método Sana es: todos los días hay que escuchar a alguien, hay que leer a alguien, hay que estudiar, hay que enseñar, perdón, escribir y enseñar. Si tú no haces esas cuatro cosas todos los días, te aseguro que estos conocimientos no se fijan. Decir, pero ¿a qué hora voy a oír? ¿A qué hora voy a escuchar? ¿A qué hora voy a escribir? 10 minutos en la mañana tienes que escribir. Las personas millonarias tienen el hábito de leer media hora diaria. Porque solo leer te hace más rico. Solo leer te hace más rico. ¿Por qué? Porque te da ideas, porque te alumbra, porque te hace pensar. Leer te hace más rico. Leer, quiero que se les quede grabado. Leer te hace más rico. Y la gente no lee nada. Sí. Vamos a la sexta meta trabajo. Sexta meta trabajo. Perfecto. Trabajo. ¿Qué es trabajo? ¿Cuántas horas le vas a dedicar al trabajo el 2021? ¿8? ¿6? ¿Cuántas horas le vas a dedicar a tu emprendimiento el 2021? ¿8? ¿6? ¿10? ¿12? ¿18? El día tiene 24 horas y en la meta 13, cuando hablamos de descanso, tienes que entender que tú tienes que dormir al menos entre 6 y 8 horas.
Mi pareja con 6 horas queda impecable, pero yo si no duermo 8 horas no quedo impecable. Yo tengo determinado en mi vida dormir todos los días 8 horas, por lo tanto solamente me quedan 16 horas para hacer todo lo demás. 16 horas, de esas 16 horas, si yo me dedico todo el día a emprender o todo el día a trabajar, ¿a qué hora hago deporte? ¿A qué hora tengo ocio? ¿A qué hora regaloneo? ¿A qué hora cocino? ¿A qué hora hablo con una amiga? Entonces tú tienes que decir, bueno, me quedan 16 horas. ¿Cuántas horas voy a trabajar? Si estoy teniendo un trabajo mal remunerado que me hace tener todo el santo día ocupado, ¿ese es el camino que tú quieres para el 2021? Y si no es ese, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué quieres y qué vas a hacer para cambiarlo? Porque si no te gusta, quieres otra cosa y no haces nada, te aseguro que nadie va a llegar a la puerta de tu casa y te va a decir, tome, aquí tiene un negocio con todo financiado y un emprendimiento y o un empleo, o se sacó la lotería para que usted tenga lo que quiere. Mucha gente que se gana la lotería pierde todo su dinero porque no sabe qué quiere y se la gasta mal. No es la solución, créanme. Entonces, por ejemplo, en mi vida yo dispongo que yo trabajo todos los días, trabajo. Trabajo significa que dedico tiempo a mis emprendimientos remunerados, porque tengo emprendimientos que no son remunerados, como Loca Travesía. Pero en mi emprendimiento remunerado, en mi hotel, en, bueno, diferentes cosas, en mi agencia, yo tengo una agencia medio, yo dedico 6 horas al día. 6, porque dedico 6 hoy a mis 39 años, cumplo 40 horas, porque antes decidí dedicarle mucho más tiempo a mis emprendimientos, menos a mi familia, porque era una familia más pequeña, y eso hoy día me permite a los 39 años trabajar 6 horas al día, pero porque yo me propuse antes hacerlo de otra manera. ¿Bien? Ahora, no significa que para ser millonario hay que trabajar mucho. No, el paradigma de que esfuérzate y todo te va a salir, eso es un paradigma. Lo que tienes que hacer es trabajar inteligentemente. Por ejemplo, si tú cobras mal tu trabajo, vas a trabajar más de la cuenta. Recién teníamos una conversación con mi pareja que él hace clases de locución para Chile y Argentina. Y en Argentina se manejan una cifra y en Chile se manejan otra. Yo le decía, el chileno es capaz de pagar esta plata por hora. Y me decía, el argentino es capaz de pagar esta plata por hora. Si él cobrara menos de eso, estaría subvalorando su trabajo. Y eso significaría que tendría que trabajar mucho más para obtener lo mismo. Por lo tanto, algo muy importante para ganar lo que necesitas es saber cuánto vale tu tiempo. Meta número 7, viajes. ¿Quieres viajar, Claudia? Ay, sí, pero ¿cuándo con la pandemia? Pero sí, digo, ya viajé, de hecho. La verdad es que lo aproveché muy bien de soltera. Pero también es padre. Mucha gente dice, no, pues cuando eres soltero vas y vienes, pero cuando ya tienes hijos ya no puedes por el tema de gastos. Pero sí se puede. Sí se puede. Digo, ahorita no por pandemia, ¿verdad? Estamos encerraditos. Hasta con Pero pandemia se puede, pero hay que hacerlo bien. hay que hacerlo bien, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Pero si tú te organizas con un método sana, con un método que entiendas dónde estás parado, sí te puedes organizar y con tus hijos y disfrutar de tu familia. Claro que quiero seguir viajando y quiero que mi hija conozca todo el mundo, porque aparte, ojalá y me dé la vida para todo el mundo, ¿verdad? Pero ojalá, aparte es cultura, es sabiduría, como dices tú, conocer otra vida, otras empresas. Actualmente, digo, gracias a Dios me ha tocado vivir cómo trabajar en el extranjero 2 ocasiones de mi vida, ¿no? Entonces, si tú te atreves a viajar, yo creo, pienso yo, y la primera vez fui de mochilazo, y estaba muy Ah, joven, buenísimo. fue de mochilazo, y si te atreves a tomar ese empleo que a lo mejor dudas, pero te da miedo, es que si dejo este ya no voy a tener dinero, es que a lo mejor te llegan oportunidades y no, tus miedos, tus paradigmas no te dejan ir más para allá. Lo importante es que cada año, Claudia, te fijes una cantidad de viajes y de largos de viajes.
O sea, que no sea simplemente decir, sí, quiero viajar. El 2021 tienes que decir, voy a viajar tanto. Entonces, las decisiones que vas tomando en el año las tomas en función de tus metas. No, porque si no, si tú no dices cuánto quieres viajar, ni a dónde quieres viajar, la vida se te pasa. Y nunca lo hiciste. Te doy una idea. Yo, por ejemplo, dije, cuando me salí de la minería, mi profesión es ingeniera de minas y trabajé 13 años en las minas desde muy joven, me salí a los 33 años de la minería. Cuando me retiré de la minería a los 33 años, en realidad cuando me retiré de las faenas, porque yo fui minera después, autoridad minera, yo estuve apenas ejercí 3, 4 años en faena, hice todo lo que quería hacer y me salí. ¿Okay? Fue una carrera súper meteórica que tuve en minería. Y cuando me retiré, le dije a mi jefe, yo no quiero ser la gerente de este proyecto, yo quiero tener una vida distinta, quiero tener 3 meses de vacación al año. Me miró así con unos ojos, ¿cómo? Sí, quiero tener 3 meses de vacaciones y un empleo me ofrece 2 semanas, 3 semanas, así que yo me retiro, adiós. Me miraron, imagínate, 28 años, 2 o 3 años recién egresada, la mina, la mujer top, tenía todo para ser la ejecutiva top de la minería, me ofrecían sueldos millonarios. Pero yo quería 3 meses de vacaciones, todos los años. Entonces nadie me entendía cuando yo de repente me salgo de la minería que pagan una cantidad de plata impresionante. Y era porque yo tenía muy claro lo que quería hacer. Me demoré 10 años en lograrlo. Pero recién ahora, a los 40 años, tengo ya no solamente 3 meses de vacaciones, tengo el año de vacaciones porque he hecho todo para tenerlo. Pero me demoré 10 años. Pero lo logré. Entonces, hoy día, yo puedo salir en Loca Travesía, que son como vacaciones permanentes, donde trabajo haciendo lo que me gusta, que es ayudar a los emprendedores. No lo vas a conseguir rápido, pero lo vas a conseguir si lo tienes claro. Entonces, próximo año, Claudia, define cuántos meses o cuántas semanas vas a salir de viaje para que las decisiones que tomes sean en torno a la meta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viajes. Lo haré. Ya sé de dónde quiero ir. Perfecto. Meta número 8, crecimiento personal, que es mejorar. ¿En qué vas a mejorar? Pregúntate a ti misma, tú la que estás escuchando, ¿en qué vas a mejorar? Yo todos los años me preocupo de mejorar un defecto. Todos los años. Porque obviamente soy absolutamente imperfecta. Y odio a la gente que dice que yo soy así y así me tienen que querer. No lo soporto, no lo soporto. Y me alejo de toda esa gente que dice que yo soy así y así las cosas no van a cambiar. Porque es absolutamente egoísta decir que uno tiene un defecto y no es capaz de mejorar porque eso le hace daño a los demás. Claro. Le hace daño, tus defectos le hacen daño a los demás en algún aspecto. Entonces, todos los años yo mejoro un defecto. No sé, a los 20... ¿Qué edad tendría? 28 años, mejoré el defecto de ser desordenada en la casa, por ejemplo. Yo era desordenada, era tanta la que hacía tantas cosas que me daba lo mismo el orden en la casa. Dije, no, nunca más. Y aprendí a ser ordenada y 3 meses no tuve apoyo en la casa, no contraté a nadie, yo me hice cargo de todo, con los hijos, 3 hijos, tenía no sé cuánto trabajo, no sé qué. Hasta que aprendí. Y mejoré y nunca más mi casa estuvo tan desordenada. Y vean lo que no está perfecto. Pero ya mi casa es una casa. Desde los 28 años una casa. Ya no soy desordenada. Por ejemplo, porque la casa refleja mucho el orden que tú tienes en tu cabeza. Por supuesto. A los 39 años, 38 años, hace un año atrás, decidí tratar un defecto que tenía que ver con una condición de salud que yo tenía, que necesitaba mucha concentración de mí, mucha, y hoy día está mucho más trabajado y ya lo tengo mucho más controlado. Pero todavía me quedan cosas y voy a tener cosas que corregir hasta los 100 años. Pero si tú no mejoras, si tú no le dedicas un tiempo a mejorar, por ejemplo, la gente que es mal genio. La gente que es mal genio es desagradable. Le arruina el día a la gente en la casa. Tienes que arreglar tu mal genio. Pero aquí hay una frase que tú misma dijiste que siempre, esa fue la primera que se me quedó grabada, que dijiste, tu día comienza cuantas veces tú quieras, ¿no? Así has tenido un día pésimo. Tu día comienza cuantas veces tú quieras.
La gente castiga los días, ¿te has dado cuenta, Claudia, que dice, ay, este día partí con el pie izquierdo, como a las 10 de la mañana ya condenaron el día? Entonces, todo lo que les pasa en el día, es que este día tiene esto, es que este día tiene esto, y se acuestan y están a las 10 de la mañana, ya lo condenaron, se duermen a las 12 de la noche, o sea, han pasado 14 horas, y las 14 horas decidieron pasarlo mal. ¡Es una tontera! Sí. Solo porque a lo mejor las dos primeras cosas del día no le funcionaron. Tomaron la decisión de arruinarse el día. Entonces, el día tú lo puedes devolver. A cada rato tú tomas decisiones y puedes cambiar el día. Te voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga que es dueña de un hotel para adultos, igual que yo, que le pasó de todo hoy día. Y no solo hoy, hace dos días le robaron, qué sé yo, montones de cosas. Un funcionario se enfermó de COVID, qué sé yo, montones de cosas. Y hoy día yo la ayudé con algo para que se le arreglaran sus problemas de delincuencia que había fuera de su sector. Y yo le dije, y esto te va a ayudar en esto, 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 en esto. Entonces le dije, para cualquier información, llame ya al 800-800, loca travesía, método sana. Y se reía porque se dio cuenta que todo su problema en realidad le sirvió para otra cosa. Y ella le dio vuelta a la tortilla. Y la habían asaltado, la habían robado, tenía todos los problemas habido por haber. Pero dio vuelta a su día. Porque fue su decisión dar vuelta a su día. Fue su decisión mejorar el mal humor. Una persona, por ejemplo, que cuando se enoja, daña a otro, dice cosas hirientes y después anda pidiendo disculpas, es una persona que tiene que mejorar ese defecto. Porque si no lo hace, es egoísta. Y nada bueno le va a traer. Sí, porque tampoco puedes... O sea, es como algo ya humano, ¿no? A todos se nos puede ir que a lo mejor sin querer le contestaste mal a mamá, a papá, o papá le contestó mal a sus hijos, o a su hermano, a su abuelita. A todos nos puede pasar como seres humanos. Pero si constantemente lo haces y constantemente pides perdón y constantemente quieres ese rollo de manipulación y ya, o sea, no puede ser, si es egoísta. Reconoce tu defecto, ¿cierto? Reconócelo. Si tú tienes eso que te acabas de decir, si constantemente estás pidiendo disculpas, algo malo hay en ti. Evidente. Tú has dado en el clavo, Claudia. Está bien, un error a lo lejos, ni un problema. Pero si a cada rato andas pidiendo disculpas, te tienes que arreglar el defecto o te vas a quedar solo. O al revés, como dijiste, yo no estoy mal, yo así soy, así me aguanto, ¿no? También es egoísta. ¿Egoísta? ¿Por qué alguien te tiene que aguantar así? Hay que tener un equilibrio en todo, ¿no? Si no quieres que la gente te intoxique, tú no intoxiques. Lo primero. Novena meta. Hobbies. ¿Qué hobby? No estoy hablando de deporte. Hobby. ¿Quieres practicar el 2021, Claudia? Sí, viajar más seguido. Pero es una meta tuya. Estamos hablando de hobbies. Por ejemplo, a mí me gusta el tango. ¿Qué hobby te gusta a ti? Nadar. Yo creo que eso es algo que ya olvidé. Ya es algo que también es deporte, pero... Híjole, es que para mí... Hobby, por ejemplo, ¿te gusta la fotografía? No, creo que no sería un hobby favorito. Bueno, a lo mejor no lo tienes. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho elegir un deporte. Pero si tuvieras un hobby, ¿no? Si te gustara el cine, si te gusta como algo, coleccionar estampillas, el ser radio aficionado, no sé, cualquier cosa. Ya sé que puede ser. ¿Cuántas horas le vas a dedicar a tu hobby? Porque si pasas todo el día en el hobby, no vas a producir dinero, no vas a pasar tiempo con tu familia, no vas a ayudar a nadie, no vas a poder trabajar en tu emprendimiento, no vas a poder viajar. Tienes que tener un equilibrio. Dedícale una hora al hobby, al día. Ahora, si tú has logrado tener libertad, bueno, entonces dedícale todo el tiempo que quieras. Pero primero tiene que haber un proceso. Claro. Entonces, ¿qué hobby y cuánto tiempo le vas a dedicar? Meta número 10. Salud. ¿Qué tan sana vas a estar, Claudia, el 2021?
Ay, eso sí es, yo creo que eso nos toca a todos pensarlo, ¿no? Especialmente para cuidarnos mucho en casita y sistema de salud, pero yo creo que ahora sí todos o la mayoría deberíamos de tener más seriedad en el tema del peso, de vitaminarte, de tratar. Yo sé que muchos papis o mamis o empresarios están trabajando muy duro ahorita, pero hay que tratar de sí dormir a una hora decente. Yo creo que sí. Descanso, ¿cierto? Meta de descanso. Muy bien. Pero en salud hay que ir más profundo. La salud se puede dividir en tres tipos de nutrición. Está la nutrición, yo le llamo la nutrición FEM, de hecho tengo un Instagram que se llama Nutrición FEM, que es la física, que tiene que ver con la alimentación y con el deporte, con la actividad física. Está la nutrición espiritual, que tiene que ver con, para los que creen en el universo, para los que creen Dios en Dios, para los que creen en la energía. El amor propio, espiritual, y la nutrición mental, que tiene que ver con cómo desarrollas procesos neuronales nuevos que te permiten eliminar defectos, ser más organizada, más estructurada, más ordenada, tener una mejor dicción, tener un, no sé, un mejor desplante. Menos vergüenza, está la nutrición mental, espiritual y física. Cuando tú tienes la nutrición FEM, que es la nutrición triple que le hablo yo, que si tú tienes todo eso nutrido, tus defensas suben, por una cuestión absolutamente científica, ¿no? Esto no es magia ni es ciencia. Tus defensas suben y entonces las enfermedades te tocan mucho menos. Mira, a mí el otro día me pasó que fui a una loca travesía a unas cabañas que eran en containers y no llevé calcetines. Entonces me saqué los zapatos, andaba yo de taco alto, me saqué los zapatos y el piso estaba helado. Y me entró un frío, pero un frío que me calaba los huesos, era un frío terrible, terrible. No era la cabaña la helada, yo me descuidé. Y era un frío que no se me quería ir. Mi pareja me apretaba así de calor en la cama y yo no me, no se me iba el frío. Y el otro día se me inflamó la garganta, pero yo empecé a pensar, dije, no, a ver, primero, me calenté los pies lo más que pude hasta que encontré calor en los pies y la garganta no estaba tomada. Empecé a tomar té caliente, miel, y me la vi, tenía como una angina, qué sé yo, me tomé una pastillita para desinflamar y empecé a pensar qué había hecho mal. Y analicé, dije yo, pues no llevar calcetines, nunca más no tengo que llevar calcetines a alguna parte. Pero ¿por qué no me tomó el resfrío tan fuerte? ¿Por qué no pasó a una enfermedad mayor como me pudo haber pasado en otra época, donde me daban unas bronquitis atroces? Porque mi nutrición en el último periodo, en los últimos 6 meses, ha estado de tan buen nivel, mi nutrición FEM, que el resfrío pasó como nada. Fue simplemente una tomadura de garganta que con un té caliente y un poco de miel pasó. Pero si yo no hubiera tenido las defensas altas, eso probablemente hubiera recaído en una bronquitis que me hubiera llevado al hospital con el riesgo de contraer COVID, quién sabe dónde termina. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que preocuparte? Que cuando te lleguen los virus, cuando te lleguen las cosas malas, tú estés preparada para eso. Y en los tres pilares, mente, espíritu y físico. Y para eso tienes que aprender a comer, tener ganas de hacer, aunque sea un poquito de deporte. A mí no me gusta el deporte, me cuesta mucho, pero tengo algún tipo mínimo de actividad física. Más encima ahora no se puede ni nadar, que me gusta. Pero es muy importante nutrirte para que cuando te ataquen los bichos, todo tipo de bichos, seres humanos que son bichos, bacterias que son bichos, tú seas capaz de que sea simplemente un dolor de garganta. Sí, es verdad. Yo creo que hemos dejado a un lado ese tema de meditar, de buena nutrición. Y me gustó yo nunca había escuchado, te soy sincera, que son un ciclo de tres cosas, ¿no? En nutrición FEM, ¿no? Si me ayudas a volverlo a repetir para las mamitas o las La nutrición. adolescentes, todo lo que nos vean. Antes de inventar el método Sana, yo creé el concepto de la nutrición FEM, física, emocional y espiritual. O sea, física, emocional y mental, o física, espiritual y mental. ¿Okay? Y de hecho, yo pensaba crear el método que se llama,
era un libro que se iba a llamar Estás bien nutrido o algo así. Y después creció mucho más porque me di cuenta que la nutrición no era todo. Había muchas más cosas que tenía que abordar yo, como por ejemplo las metas. Y por eso eso evolucionó y terminó en el método Sana. Pero dentro de Nutrición Femme, que es uno de mis Instagram, la idea es abordar la tripleta. Cuando tú estás nutrido en crear nuevas redes neuronales, la mental, cuando tú estás nutrido en las emociones, en la espiritualidad, en creer en una energía que te mueve, cualquiera sea la que te mueve, Dios, el universo, Buda, apareció tu energía, ¿no? Tú sabes lo que es lo que te mueve, una energía. Y la nutrición física, que tiene que ver con comer y hacer alguna actividad móvil. Por ejemplo, para los que no les gusta hacer deporte, hacer el amor es una excelente actividad móvil. Y muy necesaria, por lo demás, cuando estás en pareja. No, aparte ya tenemos todo a la mano. Por ejemplo, te vas a reír de lo que te voy a comentar. Mi esposo nos compró, mira, te lo voy a mostrar, dos relojitos. Es una buena actividad, se los juro. De estos que te cuentan los pasos, ¿no? Puede ser el reloj del precio que tú quieras. Fíjate que sí me ha ayudado, porque hoy que estamos sentados en casita, trabajando, al principio me reí y dije, ¿por qué mi esposo me compró esto, no? Hoy se lo valoro mucho. Fíjate que el tener esto que me cuenta mis pasos, sí te das cuenta de o lo flojo que puede ser, o que ahorita que estamos pasando mucho tiempo sentadas, te dice, no, ya, no he tenido tantos pasos hoy, hay que caminar aunque sea de las 3 vueltas a la sala, no sé, al comedor. Tienes razón, hay que encontrar algo. Con tus hijos ahí, con los hijos. Sí, yo que tengo a mi hija de 3 años. Sí, sí, sí hay que movernos. La verdad es que sí. Y también es energía. Pues es energía. Movimiento es vida, señores. Movimiento es vida. Así es. Mira, la energía es como el dinero. No se crea. El dinero y la energía son lo mismo. El dinero no se crea, solo se transforma. Y la energía no se crea, solo se transforma. Si tú inviertes energía acá, se transforma en energía acá. Si tú tienes energía acá, tienes energía para darle a otro. Entonces, ¿cómo transformas eso? El dinero es lo mismo. El dinero, por ejemplo, cuando hay una crisis económica, dice, se acabó el dinero. Mentira, el dinero no se ha acabado. Lo tienen los bancos, lo tienen los ricos, lo tienen en el coronavirus. ¿Dónde se fue el dinero que no se gastó en los restaurantes? A comprar insumos del COVID. El dinero solo se mueve, el dinero no se mueve. Se mueve de lugar, sí. Se mueve de lugar, jamás se pierde. Y uno tiene que decir, ¿para dónde se movió el dinero? Ahí tengo que emprender. Si es que, me hace feliz. Si es que, me hace feliz. Siempre hay que esa pregunta. Sí, eso es muy lindo. Meta número 11, el ocio. Ocio, ¿cuánto ocio vas a tener? Porque al final la gente sabe lo que hace con el ocio, procrastina. Vamos a explicarle a la gente lo que es la procrastinación. Es procrastinar. Es una palabra tan difícil porque no inventaron una más fácil, ¿no? Procrastinar es sacar la vuelta, como dicen en Chile, no sé, allá en México. Pero es, chuta, tengo que hacer tal cosa que es importante y la tengo que terminar, pero mejor me hago una taza de café. No, pero mejor veo el Facebook. No, pero es que tengo que llevar a mi mamá. Ah, pero es que mejor me voy a bañar. Y correrla por cosas que son menos importantes y al final cargar con la culpa. Yo estoy procrastinando en unas fotos que tengo que revisar y que no quiero y llevo 3 semanas dando la vuelta. Todos los días me acuerdo, no he revisado esa foto y me siento procrastinadora total. Y de hecho la iba a revisar antes de este Zoom y digo, estoy pecando en mi propio método, pero estoy consciente. Eso es importante cuando estás consciente porque, bueno, acá procrastinar también puede ser posponer, ¿no? Posponer por algo menos importante. Es muy importante que te des cuenta que lo estás posponiendo por algo menos importante que en el fondo no te nutre. Entonces, el ocio también tiene que tener un límite, pero también tiene que existir. O sea, si tú te levantaste a las 6 de la mañana, no has parado de lunes a domingo de trabajar a las 12 de la noche, te aseguro que estás pensando más mal. Porque el cerebro no piensa siempre en estado de vigilia. El otro día tenía yo una niña que es de mi equipo de multinivel, de uno de mis negocios, de multinivel,
que me decía, Jocelyn, estoy tan estresada porque tengo tantas cosas que entregar a la universidad, no he podido vender nada de nuestro equipo, qué sé yo, bla, bla, bla. Y yo le dije, ¿has visto una película? ¿Cómo voy a ver una película? Me decía, si tengo tantas cosas que entregar. ¿Y tú crees que tu cerebro va a pensar si no es capaz de descansar o de hacer otra cosa? ¿Por qué? Porque la memoria es distinta. No tenemos una sola memoria, tenemos muchas memorias. ¿Por qué tú te acuerdas de lo que te acuerdas de lo? Si yo te digo ahora, Claudia, ¿qué comiste ayer el desayuno? Tienes que pensarlo. A lo mejor te acuerdas, porque estás usando la memoria a corto plazo. Pero hay otras memorias que son de largo plazo. Tú jamás te vas a acordar qué ropa estabas usando el 5 de abril de 1998. A menos que tengas una Seguro foto. no. No, porque son distintas memorias. Entonces, el cerebro, en estados distintos de vigilia, el cerebro funciona, y por eso la meditación es tan importante, porque cuando tú bajas las ondas de tu cerebro, llega a distintos estados de estar despierto. Relajación, ¿no? O sea. Entonces, el cerebro empieza a encajar tus ideas. Si tú duermes, las encaja de una manera. Si tú meditas, las encaja de otra manera. Hay una meditación que es un poquito más arriba que también, y cuando estás en vigilia, ahora nosotros estamos en vigilia porque estamos totalmente atentas a lo que estamos haciendo, nuestro cerebro está encajando algunas cosas. Pero si tú estás siempre en estado de vigilia, definitivamente no vas a funcionar, porque el cerebro necesita un líquido para limpiarse que se produce cuando tú bajas el estado de vigilia. ¿Okay? Que es un líquido que como que lavara tu cerebro todas las noches. Ciencia, no es pura espiritualidad, es ciencia. Lo pueden buscar en neurociencia, es algo totalmente conocido. Meta número 12. ¿A usted qué le gusta el deporte, doña Claudia? ¿Cuántas horas de deporte va a hacer por día? Ay, sufro. Yo, antes de ser mamá y de pandemia, claro, tengo un súper recuerdo del último maratón que hice. Ese es mi tema favorito, ¿no? El correr, el running. Entonces, sí tengo que regresar este 2021, aunque sea darle 10 vueltas a mi patio, ¿no? Aunque sea, porque ahorita es un poco complicado, pues sí, salir a ciertos lugares a los que estábamos acostumbrados, pero podemos cambiar esa nueva meta de regresar a lo que yo estaba acostumbrada al running. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, tratar de hacer al menos al mes, por lo menos 10 kilómetros para empezar, ¿no? Porque como Excelente. dices tú, tenemos que empezar así, Claro, leve. ponte metas. Si las metas, ¿cómo se fijan las metas? Tienen que ser difíciles, pero no imposibles. Si tú te pones metas imposibles al tiro, no vas a partir. Pero tampoco tienen que ser metas rasca y ordinaria y simple. Te ponte una meta que tú sepas que requiere un esfuerzo. Entonces, y si además te gusta, tienes que disfrutarlo. En deporte. Yo tengo la idea que el 2021 voy a poder volver a nadar, que yo aquí tengo mi piscinita que está cerrada por el tema de la pandemia. Y con que yo nade 2 o 3 horas a la semana, te juro que soy más que feliz. No necesito más. Y eso para mí es feliz, es felicidad. Tú tienes que fijar cuántas horas de deporte vas a hacer 2021 a la semana. 1 hora caminando, listo. Para ti es mucho esfuerzo caminar 1 hora, ponlo ahí. Es difícil, pero no es imposible. Y dormir. Dormir es la treceava meta. Descanso. Si tú no entiendes que el descanso es tan importante como estar despierto, te va a costar reducir tus defectos. Te va a costar Sí. no procrastinar. Te va a costar no ser amado como corresponde, porque vas a andar de mal genio y te van a tratar mal. Te va a costar ganar dinero. El descanso es absolutamente necesario e Indispensable. impostergable. Y el descanso es descanso, no celular, no leer. ¿Viste las mujeres cuando se van a la playa se llevan una revista? No. Si quieres la llevan un ratito, después descansa, estás en la playa, tienes que descansar. No, ¿y sabes qué? No dormir con el celular al lado. Déjalo por allá.
lejos, no va a pasar nada. Y por último, si hubiera una emergencia, ponerle ahí un contacto de emergencia, que ahí ya son otros temas, ¿no? Que van mucho más allá del método SANA. Hay gente que es muy ansiosa, son defectos que tienen que trabajar, eso lo tiene que ver con un especialista. El método SANA no le va a ayudar a solucionar su ansiedad, pero sí le va a ayudar a tomar conciencia de que tiene ansiedad y entonces va a tener que verlo con las personas que corresponden. Yo tengo una supervisora también de mi equipo multinivel que es muy ansiosa, pero muy ansiosa. Entonces, todos los días me dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal que te dije que tenías que hacer esto hace 3 semanas y lo estaba haciendo recién? Ah, por eso no me resulta. Claro, porque era hace 3 semanas. Entonces, la gente quiere solucionar las cosas así cuando hace 3 semanas no lo estaba haciendo. Entonces, la ansiedad, si tú quieres reducirla, procrastinar menos. O ordenarte, porque el orden hace al maestro. Y ahora, una vez que tú definiste tus 13 metas para el año, fíjate que no hemos hablado de dónde vas a trabajar, no hemos hablado de si te vas a enamorar o no te vas a enamorar. Yo ya estoy casada. Bueno, por ejemplo, pero no hemos hablado si vas a tener más hijos, no hemos hablado de si tu casa va a tener una ampliación. Yo no estoy hablando de ese tipo de metas. Esas metas son secundarias. Primero se fija lo que quieres y después dice, bueno, si yo quiero vivir en una casa de 3 dormitorios, lo que tienes que decir es yo quiero una casa amplia donde estén todos mis hijos en una pieza cómodo. Y ahí, una vez que definiste eso, la segunda meta es, bueno, a mi casa le falta un dormitorio, es que es una ampliación. ¿Cuánto vale la ampliación? Yo quiero, por ejemplo, viajar 3 meses al año. Listo. Yo quiero viajar, no hemos dicho a dónde. No hemos dicho en qué avión. No hemos dicho en qué hotel. Primero fija lo que quieres hacer. Después vas al detalle. Entonces, es muy importante que tú definas y te tienes que poner un plazo. Entonces, lo más importante es que tampoco lo hagas para un año. Y nosotros aquí hicimos un propósito para el 2021, pero la verdad es que no es tan así, Claudia. Uno tiene que fijarse plazos razonables. Lo que no hice, yo tengo 39 años y me quedan un montón de cosas por resolver en mi vida. Yo para ayudar a 100.000 personas por año, no lo voy a resolver en un año. A menos que fuera, no sé, que una mujer eureka y le diera el palo al gato con una idea fabulosa. Pero lo más razonable es que yo en 8 años sí lo pueda lograr. Yo me puse un plazo. Yo voy a amarme a mí misma, voy a exigir que me amen como yo merezco, o voy a buscar gente que me rodee, que me ame como yo merezco, más que exigirlo. Voy a ganar tanta plata, voy a ayudar a tanta gente, voy a tener este hogar, voy a tener estos viajes, voy a hacer una hora de descanso, una hora de ocio, voy a compartir tanto con mis hijos, voy a almorzar todos los días con mis hijos. ¿Cuánto tiempo voy a compartir con mi familia? El 2021 así, el 2022 así, 23 así. Y la gente dice, ay, yo no, yo vivo el día. Sí, vives el día. Pero después estás llorando que no te va bien. Entonces, planifica. Pero lo importante no es el camino. O sea, sí, es importante cómo vives el camino. Claro. Pero tu meta es esta. Cambia el camino las veces que quieras. Siempre con sabiduría. Persevera. Si la perseverancia llegó hasta un límite, cambia el camino. Si la perseverancia exige que tú digas, no, falta un intento más, inténtalo. Inténtalo sin culpa. Sin culpa, súper importante. Sin culpa. Sin culpa. Hasta donde sea necesario. Y pone un límite. Hasta aquí. Y cambia el camino, pero no cambia la meta. A menos que quieras cambiar la meta. Porque tú también puedes evolucionar. Por ejemplo, yo hace 2 años atrás tú me preguntabas qué casa quería tener yo y que yo quería tener una casa gigante. Con piscina, con esto, con lo otro. Y mi sueño era, incluso la puse de foto de perfil de Facebook. Dice, esta es mi casa soñada. Y cuando por cosas del destino tuve un trauma familiar, y decidí ya definitivamente vivir al mar, a venir a vivir al mar. Me acomodé en un departamento chiquitito de 2 dormitorios, un baño, chiquitito, y vivo feliz, no tengo que regar el pasto, no tengo que hacer mantenciones, me demoro 30 minutos en ordenar la casa. Digo, yo no quiero una casa grande, mi meta cambió. Ahora ando, lo único con lo que sueño es una tiny house, una casa chiquitita al lado del mar. Es todo mi sueño, porque la limpio así, la cuido así,
viajo, no me preocupo, no tengo perro, no tengo nada. Se cambió mi meta, pero porque a propósito la cambié, no porque me la cambiaron. Entonces, qué importante en la vida sanar tanto tú que tú tengas muy claro cuál es tu plan. Y cuando las personas empiezan a llegar a tu vida, si esas personas no calzan en tu vida, fuera. Sí, yo definitivamente que tú has llegado a Kids Talent para ofrecer el método Sana. Yo creo que es muy importante, sí, tomarlo, este tipo de cursos o este tipo de pláticas. Si no puedes tomar el curso con Jocelyn, no te pierdas sus pláticas aquí. Pero es importante empezar así el año, ¿no? Porque, fíjate, mucha gente ya ha estado, pues, triste, tal vez desmotivada. Tristemente, algunos perdieron familiares, trabajos, en fin, ¿no? Entonces, no nos quedemos ahí, no nos quedemos atorados. Hay que salir, como dice Jocelyn, lo más rápido que se pueda. Acércate a las personas, déjate ayudar también, pero tú también pon de tu parte. En todos los temas que quieras, como toma los cursos que quieras, ve a 100 iglesias si tú quieres, lo que a ti te haga sentir mejor, pero sí, como dice ella, hay que, como dice Jocelyn, hay que definirnos como personas, sanarnos emocional y mentalmente para poder lograr nuestras metas del 2021. Estamos, lo hemos dicho en todos los lives, esta pandemia nos vino a demostrar muchas cosas, pero también te viene a demostrar que se puede si encuentras un camino más ligero, más correcto y más de sabiduría, como lo dijiste tú, ¿no? Y como dices tú, quédense los que nos están viendo con esta frase que decía Jocelyn, el día empieza cuantas veces tú quieras, así te haya pasado algo, pues muy mal, ¿no? Sánate, disfrútalo y sigue caminando. ¿Cómo ves? ¿Cómo cerramos esta linda plática contigo? Me encanta que estés con nosotros siempre. Gracias, Claudia. Yo primero que todo quiero agradecerle a la gente que está conectada. Acá en mi grupo también interno de Facebook tengo harta gente conectada. Le mando saludos a Oscar Gutiérrez, a Sandra Jiménez, Ignacio Daira, Palipe Mora, Victoria Bonilla, Lucero Urbano, Rosa Valencia, Ariel Leguiza, Luis Eduardo Rojas, Caterina, Antonio, Sandra, Carlos Felipe, Eugenia, Mitzi, Francisco, Carolina, Leila, Mireya, Leila, Lore. ¡Oh, un montón! Saludos a todos ellos. Y a los que están allá, que no logro ver quiénes son, pero se saludan. Rosa Nélida, Brenda, Sol Rodríguez, Carla Cordero, Cecilia Cornejo, doctora Lisa Mar, dice excelente. Gracias, gracias a ti por estarnos viendo. Gracias a todos los papás que también nos vieron, Carla Cordero, todos los papás que nos vieron en esta plática, no se les pierdan, de verdad. Jocelyn es una gran persona, muy humana. Yo cuando conocí a Jocelyn, ya para ir cerrando esta plática, yo dije, ¡ay, madre mía, qué miedo! Pero fíjense que con el tiempo es bien bonito platicar con personas nuevas y sobre todo personas como ella que se dedican a ayudar a los emprendedores, que se dedican a ayudar a la gente, a los niños, que en mi caso, gracias también por apoyar a Kids Talent porque a mí me encanta ayudar. Yo amo a los niños, ¿no? Yo amo a los niños y quiero que ellos sean felices con lo que tienen, con lo que pueden llegar a tener, porque vamos a tener un curso con Jocelyn, familiar de mamá, hijos del método Sana. Pues muy pronto lo tendremos en Kids Talent. Es muy importante, de verdad, papás o mamás o personas emprendedoras que nos estén viendo. Es muy importante tomar esta clase de cursos porque nos va a aligerar mucho el 2021. Nos va a guiar, de verdad. Lourdes Ugaldes dice, no lo escuché todo, pero buenas noches. Tema muy importante para cada uno. Y de todos modos, gracias por estar aquí, aunque sea estos últimos minutitos, Lourdes. Dice Ceci Cornejo, sí, queremos. Sí, yo también lo quiero, lo voy a tomar junto con ustedes. Vamos a invitar a los chilenos también para que se sumen a este curso del método Sana que vamos a hacer para México. México, muy pronto vamos a abrir las inscripciones a Kids Talent. Es un curso para niños y padres, es un curso en familia. Sí, para México y el mundo, porque ya nos han hablado de Perú, nos han hablado de Venezuela. Este sábado tenemos una pijamada virtual navideña científica, gratuita, y entra muchas personas de muchos países. Entonces,
Normalmente hay cursos sí pagados, obviamente hay otros muy gratuitos. Aprovéchenlo, papás. Esta época de pandemia, lejos de lo malo, tiene muchas cosas buenas, entre ellas Método Sana con Jocelyn Lizana. Muchas gracias, Joss. ¿Allá qué hora es en Chile? ¿Ahorita? Son las 12:20 de la noche, pero hay gente conectada. Sí, es tarde. Allá en las 12, muchas gracias a todo tu auditorio de tus redes sociales de Chile. Bienvenidos, países hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Kids Talent. Y muy felices de tener a Jocelyn Lizana con el Método Sana. Gracias a todos los que Gracias a se ustedes. conectaron. Gracias a Claudia por confiar en mí. Gracias a ustedes, papá, que pronto vamos a empezar ahí un curso más profundo. Y gracias a la vida, yo creo que hay que agradecerle porque nos juntó. Las cosas difíciles unen a la gente fuerte y aquí estamos para abrirle las puertas a todas las personas que hemos conocido en este proceso, para que podamos sanar juntas todo lo que corresponda, podamos emprender, podamos ser libres y felices. Disfrutemos a nuestras familias, mantengamos una vida en equilibrio, que no nos tenga absortas ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el emprendimiento, sino que en equilibrio. Y tengo tantas ganas de ir a México a una loca travesía. Les pido por favor que nos sigan en Instagram porque es muy entretenida esta loca travesía. Sí, te sigo. Ayuden a difundir y compartan a todos lados lo que hacemos porque ayudamos a los emprendedores y vamos a ir con toda mi familia. Yo tengo 8 hijos. Entre mi pareja y yo sumamos 8 hijos, los tuyos y los míos, no hay nuestros. Y vamos a recorrer, ya estamos recorriendo desde la Antártica hasta México, mostrando emprendedores que se han reinventado en pandemia. Así que si tienes emprendedores, Claudita, ya nos tomamos un avión y nos vamos a hacer una loca travesía ya a Linda Vista. Ya, no, pues a todo México, ya tenemos, de hecho, ya ves que todos los miércoles tenemos miércoles de tianguis, le llamamos aquí todos los miércoles, hoy estuvo los emprendedores que se quieren anunciar a través de nuestra página. Muchas gracias a todos, les mando muchos besos, gracias, yo sabes que te queremos, te admiramos, besos a tu país y gracias a todo México. Nos Besos a vemos. ti también, besos a todos los papás. Gracias, Claudia. Hermosa. Nos vemos en la próxima emisión.